Ok, ragazzi, buongiorno. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi il prof Jesus Herrerin, che ci farà una lezione sulla Makbara di Santa Clara. Jesus è un professore dell'Autonoma di Madrid, è un antropologo e studia ormai da anni e si occupa soprattutto di paleopatologie. Molto grazie, Andrea. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Alessandra, por haberme invitado. Muchas gracias, Mauricio, y todos los demás que estáis aquí. El motivo de estar hoy aquí es un placer para mí, porque venir a veros, a venir a Italia, siempre es un motivo de disfrute. Y hoy vamos a hablar un poquito de la Makbara de Santa Clara. La Makbara, se llaman Makbaras a los cementerios musulmanes. Esto es un estudio que se hizo en una pequeña población de Segovia, que se llama Cuéllar, que está situada en la península ibérica, en ese sitio donde veis ahí. Cuéllar pertenece a una zona de la meseta española, con un clima muy parecido a Segovia, fríos muy fuertes en inviernos, veranos secos y las precipitaciones en primavera y otoño, sobre todo. Dentro del casco urbano de Cuéllar se hicieron unas obras para hacer unas construcciones y apareció en un solar de este pueblo una zona con enterramientos, al lado de la calle Santa Clara. Por eso se llama, la Makbara se llama de Santa Clara. No tiene nada que ver el nombre original con el nombre que se le ha dado ahora. No sabemos cuál es el nombre original, supongo que sería la Makbara de Cuéllar y ya está. Aquí vemos la zona de intervención arqueológica que se hizo en dos campañas, una en 1989 y otra en 1994-95. Esa zona, que como veis está rodeada de calles, casas y edificios, nos indica que seguramente, como vamos a ver luego, el cementerio está excavado parcialmente, no totalmente. Esta es la zona más interesante, donde se encontraron todas las tumbas. Algunas tumbas, como veis en esta fotografía, están cortadas. En España pasó durante mucho tiempo que no se daban importancia a estas cosas y cuando se hacía una carretera, por ejemplo, pues se arrasaba con todo y ya está. Actualmente ha cambiado el tema bastante, pero todavía pues tenemos problemas en algunos sitios, como por ejemplo veis aquí, pues una tumba que está cortada y otra también. Bien, el resultado final es este cementerio, que parece que tiene su cota por aquí, su límite, pero sin embargo se extendería hacia este lado y eso está perdido. Bueno, cuando estudiamos una población desde un punto de vista antropológico, nunca podemos dejar de lado todas las demás fuentes de información, y esto es muy importante. O sea, tenemos que trabajar con los arqueólogos, tenemos que trabajar con los historiadores, tenemos que trabajar con los iconógrafos, tenemos que trabajar con todos los profesionales que nos pueden ayudar a interpretar los datos. Porque simplemente decir que este señor tenía una patología o era así de alto o tal, no significa nada, hay que meterlo todo dentro de un contexto. Entonces, las preguntas que siempre nos tenemos que hacer cuando hacemos una excavación es, primero, ¿quiénes eran estos señores que están ahí enterrados? Luego, ¿cómo eran? Luego, intentar saber cómo vivían. Y por último, si podemos y tenemos un número importante de datos, podemos intentar saber de dónde procedían. Ese es los objetivos de nuestro trabajo. Para cada uno de ellos, vamos a utilizar todas estas cosas que veis aquí. Por ejemplo, para saber quiénes eran, pues
la datación cronológica, los rituales de enterramiento son importantísimos para ver cómo eran, evidentemente, los datos antropológicos y la comparación con otras poblaciones nos van a dar una idea de cómo era su estructura corporal y cómo vivían, lo vamos a extraer de los marcadores musculares, del estado de salud de la población y, si podemos, de la convivencia con el resto de la villa. ¿Y de dónde procedían? Pues vamos a compararlos con otras poblaciones, a ver cuáles se parecen más y cuáles se parecen menos. A la respuesta de quiénes eran, lo primero que hay que decir es que estos señores, estos individuos, se encontraban enterrados, como veis, en una capa no muy profunda, aproximadamente entre 60 y 70 centímetros. Las tumbas eran bastante bien construidas y los individuos se colocaban en decúbito lateral derecho. Decúbito lateral derecho, en este caso, fijaros, el norte está mirando para acá, estaban mirando al sur. El sur de España en ese momento estaba ocupado en Córdoba por el califa, por lo tanto era el lugar sagrado más cercano. En vez de orientar a la Meca, orientaban hacia Córdoba. Siempre es un enterramiento en espacio colmatado, como mandan las normas islámicas. La tierra tiene que estar en contacto con el individuo. La posición, ya he dicho, de decúbito lateral derecho, los brazos colocados a lo largo del cuerpo, las piernas ligeramente flexionadas, la izquierda sobre la derecha, y las rodillas pegadas a la pared sur de la tumba y la cara literalmente pegada a la pared. Esto es importante porque para lograr esto colocaban incluso una piedra detrás de la cabeza para que no se moviera. O sea, la idea es que estuvieran siempre mirando hacia ese lado. Todo esto según la norma religiosa musulmana, por supuesto. Una vez colocado el individuo, fijaros cómo está, la tumba es más ancha, pero él se coloca siempre en el lado sur de la tumba. Se rellena de tierra y de piedras esta parte norte de la tumba, el fondo norte, y luego se coloca el individuo, o sea, se va llenando de tierra. Algunas veces había una prefosa, o sea, una especie de escalón, y en esta prefosa muchas veces se colocaban maderas de álamo, como estas que se han conservado aquí. Esto no se ha conservado en todos los casos, pero en algunos sí, y podemos establecer el ritual de enterramiento así. De tal manera que si hacemos un corte geológico, vemos que hay una caliza del terciario donde están excavadas las tumbas y luego las arenas de aluvión que están cubriéndolo todo, como pasa en la mayoría de las partes de la meseta española que tienen un río al lado, como es este caso. Y las tumbas están excavadas, como veis, a una distancia más o menos homogénea entre sí. O sea, todo con respecto a un ritual y a una norma típica en los cementerios musulmanes. Bien, bueno, la mayoría de las tumbas eran individuales, también es una norma en los cementerios musulmanes. El tamaño de las fosas se adecuaba al individuo, lo cual quiere decir que no ha habido una reutilización. Si era un niño, la fosa era pequeña. Si era un adolescente, la fosa era mediana. Si era un adulto, la fosa era acorde a su estatura. O sea que nos encontramos a los ocupantes primarios de esa tumba, quiero decir con esto. ¿Entendéis lo que estamos hablando, no? O sea, no hay tumbas reutilizadas, son estructuras primarias, ¿vale? Con respecto al ajuar, hay que decir que no hay adornos ni vestidos ni nada, todo según la norma musulmana que dice que hay que enrollarlos en una sábana y que estén en contacto directo con la tierra. Sí. ¿Voy más despacio? No, está bien. Yo tenía mis dudas. Vale. Bueno, pues no tenían adornos ni vestidos, solamente se encontraron unas poquitas piezas de ajuar sin importancia, como estos dos anillos y cinco pendientes en total, pero sí se encontró esto, que es un pendiente de oro muy bonito,
de doble lámina, como veis aquí en este esquema, que tiene unas laminillas rectangulares en el medio para darle volumen. Es un pendiente único, no se encontró otro parejo en el enterramiento ni en toda la necrópolis. Y lo que pone aquí en esta iconografía es «No hay Dios sino Alá», que es una de los mantras que tienen los musulmanes. ¿Qué dicen los datos arqueológicos? Aparte de esto que yo estoy diciendo, evidentemente el origen musulmán de los individuos enterrados allí, pues que la cronología de las tumbas, la cronología de la zona, se centra en el siglo XV. Por lo tanto, estamos hablando de los últimos mudéjares que había en Cuéllar, o sea, los últimos, después de la expulsión de los musulmanes y de los judíos en España, se quedaron algunos, y estos eran los últimos mudéjares que tienen, además, no he traído ninguna foto, pero tienen unas iglesias bastante bonitas, de ladrillo. Cuéllar es la zona donde se han conservado mejor. Ya los tenemos ubicados, siglo XV, musulmanes todos, incluso con pendientes que indican lo que ellos piensan, o sea, no se lo callaban, está bien. Y ahora vamos a ver cómo eran. Para establecer cómo eran, pues como siempre, se determina el sexo y la edad a la muerte. Esos son los dos parámetros primeros que tenemos que mirar. Estos son parámetros importantísimos, porque si hago mal la determinación sexual, todos los datos que yo haga luego de las mujeres de esta necrópolis, si he metido a algunos hombres, pues van a salir distorsionados, ¿entendéis? Este parámetro, estos dos parámetros son esenciales. Tengo que tener muy claro lo que yo estoy haciendo. Y si no lo tengo claro, pedir ayuda, pero realmente es lo que tengo que hacer en el primer paso que tengo que dar, pero es el más importante. Si veo la distribución por edades, después de haber hecho todos los métodos, cálculos y estimaciones, veo que hay, como veis, una mortandad muy pequeña para lo esperado en fetos y recién nacidos, hasta un año, muy pequeña, demasiado pequeña, porque realmente en la era preantibiótica, en el parto y en el posparto morían muchos niños. Por lo tanto, esto ya me está indicando algo, yo tengo que saber interpretarlo, pero bueno, luego vamos a ver eso. Efectivamente, a partir de un año o dos años la cosa aumenta, disminuye a partir de los siete a los 13 años y luego va aumentando con un pico máximo entre los 40 y los 59, que es la edad en la que mayormente morían en aquella época. Y luego tenemos un grupo de individuos que viven más de 60 años, que en aquella época eran unas personas bastante seniles ya. Y este 8,3% que veis aquí de más de 20 años son individuos que sabemos que son adultos, pero no hemos podido establecer su edad. ¿Por qué? Pues porque están en muy malas condiciones, porque se ha conservado muy poco de ellos, en fin. Todas estas cosas tenemos que tenerlas muy en cuenta. Es más vale no arriesgarse y no meter en un grupo de edad que no se sepa, que para quedar bien y decir, he conseguido la estimación de la edad de todo el mundo, qué bien, qué bueno soy, pues eso no es verdad. Esto normalmente no suele suceder así. Hay un grupo de individuos que suele quedarse sin poder determinar. Y no pasa nada. En todos los estudios ocurre. En este también. Pero fijaros que esto es interesante, que veamos el flujo de muertes en la población. Esto es interesante, que luego lo comentaremos, ¿vale? Por sexos, pues os he dicho antes que este cementerio estaba parcialmente excavado. Habéis visto que hay tumbas que están cortadas. Evidentemente, sacar un 50% de sexo en cada uno tampoco. Tampoco se puede hacer. Es muy difícil, vamos. Realmente, fijaros, eh,
que la proporción es mayor en masculinos, 41 personas, 26 mujeres, 4 alofisos, o sea, 4 que no hemos podido determinar el sexo, tampoco pasa nada, eso ocurre, muchas veces no se puede hacer porque no hay piezas sexualmente dimórficas adecuadas y las demás están en muy mal estado. Los infantiles normalmente no se sexan, yo por lo menos no lo hago, me parece demasiado arriesgado. Hay métodos para calcular el sexo en los niños, pero yo, desde luego, no me dan la fiabilidad suficiente como para hacerlo. Prefiero dejarlo como alofisos, como sin sexo determinado, y a partir de ahí trabajar con ese dato, no arriesgarme al otro. Si son adolescentes cercanos a la madurez, sí que se puede hacer. Pero si son niños, es muy difícil. Yo no lo recomiendo. En total, 95 personas. Si lo ponemos la distribución por sexos, pues vemos, claro, los alofisos, los que no tienen sexo determinado, son los adolescentes y este 4% que hemos dicho antes de adultos, ¿verdad? Que en total es un 17,3% si tenemos de más de 20 años. Y volvemos a lo mismo, es muy interesante que veáis la pequeña diferencia, pero que vamos a tratar luego, en la mortalidad en hombres y en mujeres. En hombres, como veis, hay un porcentaje de muertes mayor entre los 40 y los 59, y sin embargo, en las mujeres el pico se encuentra entre los 20 y los 39 años. No quiero adelantar ninguna conclusión, pero esto, no sé si os parece lógico, no os parece lógico. ¿Parece lógico? Venga, a hablar, no pasa nada. Hay una parte de la vida de la mujer que es muy arriesgada en esa época, que es el parto. Entonces, una mayor mortandad de las mujeres en esa edad, entre 20 y 39 años, seguramente estaba relacionada con los problemas con el parto y el posparto. ¿Vale? Luego, en mayores de 60 años, la proporción, aunque parezca aquí muy diferente, no lo es tanto, ¿eh? Es un 15 a un 7, pero es una población pequeña. O sea, llegaban a edad senil más o menos pues, igual, un poquito más los hombres, parece ser, pero claro, es un cementerio parcialmente excavado. Pero sí es interesante esta curva que vemos aquí y en los hombres un poquito desplazada. Y también es interesante esto otro que vemos aquí, esta bajada de mortandad. Estas mortandades aquí entre el 1 y los 6 años están muy relacionadas con esas enfermedades que cogen los niños normalmente. Si tenéis un sobrino o algo así que está en la guardería, sabéis que cada 2x3 está malo. Cuando no es un virus, es una bacteria. Cuando no, es que está constipado. En fin, esas pequeñas enfermedades que ahora no son mortales por los avances médicos, pues en aquella época producían mortandades. Entonces, está claro que en esta época había una criba importante y que los que lograban pasar esta época, la mortandad bajaba bastante luego. Pero bueno, eso lo comentaremos más adelante, ¿vale? Conforme a los individuos, si hacemos una comparación, ya digo que lo que más se diferencia en las dos series es en esta proporción, ¿verdad? Entre 20 y 39 años, los masculinos son mucho menos que los femeninos, y al revés, entre 40 y 59 años, los masculinos son mayores que los femeninos. El resto está más o menos igual. ¿Vale? Bueno, cuando hacemos una distribución por sexos en las tumbas, que esto se debe hacer también, para ver cuál es el mecanismo, el ritual funerario, lo que hablábamos ayer, ¿qué era un ritual funerario? Una práctica habitual, una práctica que se repite, una práctica que yo puedo predecir antes de abrir la tumba. Hombre, mira, este va a estar, si sigue la norma, va a estar así, así, va a tener estas tablas, va a tener tal. Eso es un ritual funerario, es importantísimo sacarlo, porque yo ya voy con la información de lo que me puedo encontrar, ¿no? Bueno, pues aquí realmente no hay ninguna. Bueno, veis que las tumbas están alineadas y que hay como calles entre medias. Esto es muy típico en todos los cementerios, cristianos, musulmanes y demás. Pero si habéis estado en un cementerio musulmán, pues seguramente que lo habéis visto,
que hay calles muy estrechitas entre las tumbas. Se puede caminar, pero hay que tener cuidado no pisar una tumba. Bueno, pues esto es lo que estamos viendo aquí. Y estamos viendo que, aunque no hay calles para hombres y calles para mujeres, sí que es verdad que hay acumulaciones y lugares en donde parece que hay más hombres o parece que haya más mujeres. Claro, todo esto, repito, hay que tener en cuenta que no hay una excavación completa del cementerio, que tuviéramos una imagen entera. También vemos que tumbas pequeñitas de niños se encuentran sobre todo en esta área, justamente y en esta parte de aquí. Por aquí no hay, y por aquí tampoco. O sea, que parece que había una parte donde se enterraban más a los niños que otra. No lo sabemos tampoco porque el cementerio está cortado por aquí. Todo esto son informaciones importantísimas para luego hacer una idea total, que es a lo que vamos. No es hablar solamente de la forma del cuerpo o de las patologías, sino de tener una idea de cómo eran estos individuos, quiénes eran y cómo eran. Y luego, cuando sepamos cómo eran, vamos a ver si podemos sacar cómo vivían y ya al final, si tenemos mucha suerte, de dónde venían. Pero esa es la historia que tenemos que buscar siempre. Esto es como en biología, cuando se busca la perfección, o sea, en ecología se dice, en dinámica evolutiva, una población panmítica que no tenga ninguna variación. Bueno, pues esto es igual. Esto es lo mismo. O sea, yo no puedo enfrentar un trabajo sin pensar en todo lo que tengo que sacar. Luego, a lo mejor, me quedo con menos, pero todas las áreas tienen que estar en mi mente cuando yo empiezo. ¿Está claro? Eso es muy importante. Bueno, ¿cómo se calcula, cómo se estima, cómo se estudia la morfología de la población? Bueno, pues nosotros utilizamos un programa informático, que es mío, bueno, y que tiene la capacidad de trabajar con todos estos datos métricos y datos discretos. Y luego se compara con otras poblaciones, algunas de ellas contemporáneas, coetáneas a la que yo estoy estudiando, y otras anteriores y posteriores. Es importante, sobre todo en este caso, yo intenté buscar otras macbaras que fueran más o menos de la época, repartidas por nuestro país, y cementerios cristianos y judíos, para comparar morfológicamente a los individuos. Ya veréis cuáles son los resultados al final. Con respecto a la capacidad craneana, el tamaño del cráneo de estos individuos, pues, como veis, tenían un cráneo bastante grande. Si los separamos en tres categorías de capacidad craneana, la más pequeña, la mediana y la grande, pues vemos que más de la mitad de todos los individuos están en una capacidad craneana grande. Si lo comparamos con las poblaciones que he puesto en el mapa anteriormente, y aquí tenemos la capacidad craneana masculina y aquí la femenina, vemos que nuestros hombres son de lo que más tienen capacidad. Quitando estos de Santa María de Hito, son de Cantabria, es una zona en el norte de España de pastores y ganaderos que son muy robustos. Pero en hombres, fijaros, estamos en una capacidad craneana muy alta. Y en mujeres nos encontramos, aquí hay cuatro necrópolis, que luego hablaremos de ellas, que tienen una capacidad craneana muy baja, y luego hay un grupo de mujeres que se encuentran más o menos en la misma capacidad craneana, y estos dos, estos del País Vasco y estos son cántabros, que son mucho más robustos, que viven en valles aislados y en fin, y tienen una capacidad craneana mayor, en caso de las mujeres. El módulo de Smith, que mide, es otra manera de medir el tamaño de la cabeza de los individuos, fijaros que nuestra necrópolis de Santa Clara y los cántabros de Santa María de Hito están más o menos igual. Sin embargo, comparados, por ejemplo, con los musulmanes de la Torrecilla, que es una necrópolis de Murcia, pues una necrópolis urbana de Murcia, Cuéllar es un sitio muy rural. Cuéllar es un pueblo muy ganadero, muy agrícola. Sin embargo, la Torrecilla es en Murcia, es una ciudad. Pues la capacidad craneana era bastante menor en los hombres. Y en las mujeres, más o menos, se repite lo mismo.
Si comparo la estatura, según el método de Pearson, veo que en los hombres la estatura media, fijaros, está en 1,63. La mayoría de los hombres se encuentra entre 1,60 y 1,65. ¿Vale? Y las mujeres entre 1,50 y 1,55. Tienen una media de 1,55,29. Bueno, pues, como veis, sus curvas son más o menos iguales. Un poquito más desplazada hacia la derecha en las mujeres que en los hombres. Luego veremos qué significa eso. Si comparo con las capacidades craneanas de todas las poblaciones que he dicho antes, aquí tenemos la torrecilla, los judíos de Montjuïc, esto es población judía, estos son medievales de Cataluña, estos son los de Santa María de Hito, los famosos cántabros que hemos hablado antes, estos son del País Vasco, estos también. Esta es una necrópolis de Zamora, la Olmeda, Sepúlveda, que es de Segovia también, visigodos de la meseta. Aquí hay una población romana que está localizada en Cataluña. San Nicolás, que es una necrópolis también musulmana. El Burgo de Osma, que los que vinisteis el año pasado hablamos de ellos, del Burgo de Osma, de los mendigos que estaban en la catedral del Burgo de Osma. Y Santa Clara, que es la población que estamos estudiando ahora. Si comparamos la estatura masculina y femenina con todas estas necrópolis, aquí estaría la diferencia entre la necrópolis de Santa Clara y la estatura de cada población con respecto a la de Santa Clara. Vemos que la mayoría de las necrópolis tienen una estatura ligeramente mayor, solamente 1, 2, 3 y 4 son menores, y con las mujeres pasa al revés. Las mujeres de Santa Clara suelen ser un poco más altas que el resto, solamente son más bajas que dos necrópolis. O sea, el dimorfismo sexual, que es lo que vamos a hablar ahora, es un poquito menor. Fijaros que el dimorfismo sexual lo que mide es la diferencia que hay entre hombres y mujeres con respecto a un carácter, en este caso a la estatura. Y se halla dividiendo el promedio masculino con el promedio femenino y multiplicándolo por 100. En este caso, como veis, el dimorfismo sexual de la estatura en Santa Clara es 105. O sea, los hombres son 5,12% más alto que las mujeres, hablando de otra manera. ¿Vale? Y como vemos, el dimorfismo sexual es mayoritariamente, en casi todas las poblaciones, es mayor. Solamente en la Olmeda es un poquito menor. Eso lo tendremos que tratar luego. ¿Por qué es el dimorfismo sexual mayor o menor? Esto es importante para establecer luego cuál es la rutina de vida de toda esta gente. ¿Vale? ¿Olmeda, cuál te refieres? La Olmeda. Sí. Son visigodos. Sí, son visigodos repartidos por varias necrópolis, pero son necrópolis visigodas todas. No son trabajos míos, ¿eh? Estos son trabajos recopilados, quitando, por ejemplo, el de Osma, que sí es mío. Todos los demás son recopilados de otros autores. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos en la estatura. Vemos aquí a Santa Clara, lo que yo os he dicho antes, la estatura masculina se encuentra pues en la mitad, un poquito menos, solamente superior a estas cuatro que veis aquí y inferior a todas estas. Y en femenino es al revés, la estatura femenina está aquí, sería de las más grandes. Luego veremos qué es lo que significa esto. ¿Y cómo vivían? ¿Cómo vivían? Pues tengo que fijarme en otras cosas, aparte de la estatura. Tengo que fijarme en la robustez, tengo que fijarme en la asimetría lateral, o sea, la diferencia que hay entre los lados derechos e izquierdos de cada uno de las variables y establecer diferencias entre sexos. O sea, si yo comparo cuál es la robustez de las clavículas, por ejemplo, veo que en los hombres las clavículas derechas son robustas y en las mujeres son medianas.
las izquierdas. O sea, los hombres son robustas en las derechas y medianas en las izquierdas. ¿Os acordáis que ayer dije que la lateralidad se ve sobre todo en la clavícula? Me está diciendo que el lado derecho se utilizaba más que el lado izquierdo como promedio. En las mujeres, sin embargo, veo que es más o menos igual. Esto es importante para luego establecer datos. Los húmeros derechos son muy robustos en hombres y el perímetro mínimo de los húmeros femeninos es mucho menor que en los hombres. El perímetro del hueso está muy relacionado con la robustez muscular, o sea, con el uso de ese músculo y, por lo tanto, con la reacción del hueso fabricando más o menos y produciendo un diámetro mayor. Los antebrazos son muy robustos, sobre todo en hombres, y hay valores mayores en el lado derecho, en ambos sexos, ¿vale? Y la asimetría lateral en las piernas es mucho menor que en los brazos, cosa que es normal, porque aunque sí es verdad que tenemos lateralización en las piernas también, realmente a la hora de andar o de caminar o de hacer ejercicios o actividades laborales que se utilicen las piernas, la lateralidad es muy baja. Por lo tanto, se ve mucho menos lateralidad en las piernas que en los brazos, claro. Pero sí es interesante también apuntar que el índice de robustez del fémur y la tibia es muy alto en los dos sexos, sobre todo en los hombres. Esto me está indicando que utilizan mucho las piernas a diario para su actividad laboral. Por lo tanto, podemos decir que la población en general es muy robusta, si luego vemos los índices de robustez, que hay un fuerte desarrollo muscular en brazos y piernas en ambos sexos, que hay una asimetría lateral importante en los brazos, sobre todo con una robustez mayor en el lado derecho en los hombres, y que las piernas son muy robustas, sobre todo en los hombres. ¿Vale? ¿Todo esto qué significa? Pues un conjunto de actividades muy importante en los brazos, más exigente en los hombres, con empleo de herramientas y predominio del uso del lado derecho. ¿Por qué predominio del uso de herramientas? Porque los antebrazos, que son los lugares donde están los flexores, donde se agarran las cosas, son mucho mayores en el lado derecho, son mucho más, los índices de robustez son mayores en el cúbito y radio en diferentes lugares, diámetros, que en el lado izquierdo, y mayor en los hombres que en las mujeres. Si no entendéis algo, me lo repetís o yo levantáis la mano y lo repito. ¿Está entendido todo esto? Por lo tanto, podemos inferir que las actividades masculinas diarias requerían una mayor lateralización de los brazos, más en los brazos que en las piernas, mientras que las mujeres serían mucho menos lateralizadas. O sea, los hombres utilizarían más herramientas en su quehacer diario, utilizadas con las manos, que las mujeres. Otra cosa que se estudió son las facetas de acuclillamiento, que son unas muescas que se quedan en las tibias, en la cara anterior de la tibia, y que parece una media luna. Hay una lateral, o sea, una interior medial y otra lateral, aquí se ven muy bien las laterales, y que indican, parece ser, aunque esto está un poco discutido, tiene que aparecer también en el astrágalo, los astrágalos estaban un poco deteriorados. Nosotros nos centramos en las tibias porque los astrágalos estaban en malas condiciones, quizá debido a que estaban muy pegados a la pared, no sabemos. Y que habla de la posición forzada de la tibia con respecto al astrágalo y que produce una hiperflexión de la articulación que produce esa muesca. Esta muesca que veis aquí. Interesante cuando comprobamos y comparamos las facetas de acuclillamiento que han aparecido en estas necrópolis, en Sepúlveda, en La Torrecilla, en San Nicolás y en Santa Clara. Vemos que Sepúlveda, que es una población cristiana, tiene unas facetas de acuclillamiento cercanas al 40%. Mientras que las tres necrópolis musulmanas, La Torrecilla, que es de ámbito rural, San Nicolás, que es de ámbito urbano, y Santa Clara, tienen
porcentajes superiores al 50%, incluso, fijaros, San Nicolás, que es una necrópolis urbana, tiene cercano al 90%, y Santa Clara estamos en un 70%. Luego establecemos alguna relación en esto. Si comparamos las facetas de acuclillamiento por sexos en nuestra necrópolis, vemos que las mujeres tenían más facetas que los hombres en porcentaje. O sea, adoptaban la posición de cuclillas más frecuentemente que los hombres, según estos datos. Sí, he puesto una foto. Bueno, volvemos otra vez a lo que he dicho al principio. Ninguna reconstrucción se puede hacer solamente desde un punto de vista antropológico. Según los grabados escritos de la época, como pongo aquí, es muy usual la costumbre de colocarse en cuclillas entre los musulmanes, sobre todo en lugares donde el mobiliario es muy escaso, cosa que pasaba en la Edad Media en casi todas las casas. No había muebles ni sillas para sentarse ni nada de eso, por supuesto. Y entonces los principales trabajos, con todo lo que llevamos visto hasta ahora de robustez en piernas, en brazos, eran agrícolas y ganaderos, sobre todo en hombres, por la robustez, y una mayor frecuencia del trabajo femenino en esta posición de cuclillas respecto a los hombres. Esta posición de cuclillas, que es muy típica en los musulmanes, si habéis ido a un país árabe todavía se ponen así para esperar, por ejemplo, se ponen en cuclillas, se sientan sobre los talones, yo no puedo porque me caigo por atrás, pero ellos lo hacen con una facilidad increíble. Más indicadores que me pueden ayudar. Por ejemplo, los indicadores, los marcadores musculares que hemos visto en muchos de los esqueletos recuperados. Por ejemplo, veis aquí unos marcadores en la sección del bíceps que tira del cuerpo tira del brazo hacia arriba y que es, veis que tiene este peine aquí, ¿verdad? Del tríceps, no del bíceps. Pero bueno, están más marcados en el cúbito derecho casi siempre, lo cual no indica que la actividad era más lateralizada. También hemos visto el peine este que aparece en algunas rótulas, pues aquí lo hemos visto sobre todo en las rótulas masculinas, bastante desarrollado. Como veis aquí, veis este peine, estas excrescencias que salen, por aquí pasa el tendón rotuliano, ¿os acordáis que ayer vimos el vídeo perfectamente de cómo iba la rótula? Pues el tendón pasa por aquí y al engancharse del uso se forman estos peines. También en los talones, en la inserción del tendón de Aquiles, ¿verdad? Que ya hemos hablado de ello también ayer en el laboratorio. También, por supuesto, las inserciones de músculos que suben el brazo hacia arriba, pues siempre en relación con el uso, ya he dicho, de flexión de brazo, extensión y la manipulación de las herramientas. También hemos visto casos interesantes de personas inválidas, personas que no pueden ganarse la vida a ellos. Esto es muy importante y muy interesante que lo tengamos en cuenta siempre, porque estas personas no son productivas para la sociedad, para el conjunto colectivo. Sin embargo, hemos demostrado, y se vamos a demostrar ahora, que hay casos de personas que durante mucho tiempo no han podido valerse, no han podido trabajar y que han sido cuidados por los demás. Eso es interesante y nos indica también un grado de protección familiar importante dentro de este núcleo de individuos. Ya digo que es muy interesante que esto lo anotemos siempre porque indica un nivel de responsabilidad hacia los mayores o hacia los iguales dentro del núcleo familiar muy interesante y que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, este individuo que tiene una anquilosis total del hombro no podría despegar el brazo del cuerpo y, por lo tanto, la capacidad laboral de esta persona estaría muy mermada.
esto que vimos ayer y lo estuvimos comentando luego, sobre una persona que ha sufrido una, esto se llama slipped capital femoris, o sea, un deslizamiento de la cabeza femoral, en la cual el fémur, que tiene una estructura más o menos normal con su trocánter, el cuello debería ir en esta posición y la cabeza debería estar aquí, y sin embargo, como veis, el cuello ha resbalado, por eso se llama slipped, ha resbalado y la cabeza se encuentra en buen estado, con su redondez, aunque aquí falta, pero lo podemos observar que tiene, parece que tiene su forma más o menos intacta, en una posición mucho más inferior. El otro fémur también ha sufrido la misma patología, pero en este caso la parte intermedia, la parte del cuello, que es una parte cartilaginosa en un principio, ha desaparecido y la cabeza, que estaría aquí puesta aislada, solamente unida con el cartílago, después del enterramiento, ha desaparecido también. Lo que yo me encuentro luego es esto. Es una vista lateral de los dos fémures. Encontramos los dos fémures con su trocánter más o menos igual. Digo más o menos porque no es exactamente igual. Si veis, las zonas de inserción no son las mismas, pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Y luego tenemos este con la cabeza más o menos colocada en forma igual, aunque mucho más baja, y este, teóricamente la cabeza tendría que estar aquí también, pero aquí vemos esta zona muy suave donde se encontraría el cartílago de unión con la cabeza que ha desaparecido. ¿El resultado de todo esto qué es? Pues una persona que seguramente tendría muchos problemas de desplazamiento y que no podría cargar peso, ni llevar, ni hacer ningún esfuerzo físico importante, porque os recuerdo que esto es un cartílago, entonces no tiene la misma resistencia que el tejido óseo. Y esta parte de aquí, aunque sí está unida, se encuentra en una posición mucho más baja, lo cual hace que las caderas parezcan que están mucho más altas, realmente el fémur es el que ha bajado, y la persona tiene una desproporción entre el tórax y el resto del cuerpo importante y un andar diferente, muy acompasado, no un andar natural, sino muy de lado. Esto se refleja en las tibias del mismo individuo. ¿Os acordáis que ayer estuvimos viendo, me parece que fue Andrea, que nos trajo una tibia de que dijimos, sí, esto puede ser un raquitismo, ¿verdad? Efectivamente, estas tibias también parecen raquíticas, ¿verdad? Sin embargo, la forma de la tibia está muy relacionada con la patología del fémur. ¿Entiendes? O sea, el mal andar de esta persona, el andar de manera diferente desde niño, evidentemente, porque el slipped, la patología femoral que hemos visto antes, ocurre en una edad temprana, en los adolescentes, en los niños adolescentes, entre 8, 10, 12, 15 años, pues el hueso todavía se está formando, está andando mal, seguramente utilizaría algunas muletas o demás, y las piernas también han quedado curvadas, como veis aquí. O sea que la curvatura de los fémur, de las tibias y los fémures puede ser por raquitismo la mayoría de las veces, pero no única y exclusivamente. Puede pasar también una cosa parecida a esto que estamos viendo aquí. Cosas interesantes como esta anquilosis de la articulación coxofemoral. O sea, el fémur estaba metido dentro de la articulación, no se podía sacar. Esto sucede por una osificación de los ligamentos que están rodeando el acetábulo, que vamos a ver ahora. Todos estos ligamentos están osificados y han dejado encajada la cabeza dentro. Pero además esto ha ocurrido en una época, fijaros cómo está la cabeza encajada, con los ligamentos totalmente fusionados, osificados. Y además la cabeza ha protuido al interior parece que se ha metido dentro del coxal, lo cual es bastante raro, ¿verdad? Esto es una patología que está muy unida al crecimiento del individuo. Entonces también durante mucho tiempo ha tenido esta falta de movilidad, porque si la cabeza está metida tan adentro, la pierna pierde movilidad también. Bueno, pues también este señor ha llegado a una edad adulta y ha vivido durante un tiempo, lo cual me indica que evidentemente
ha sido cuidado, ha sido de alguna manera respetado por los demás, alimentado y ha conseguido llegar a una edad que por sus propios medios no habría podido, ¿vale? Estos son más casos de diferentes artrosis importantes que hemos visto en piezas de individuos adultos, seniles, y esto también nos indica que este señor ha podido tener una vida normal, ha tenido una vida laboral normal, pero que al llegar a la edad adulta, a la edad senil, pues ha tenido que ser ayudado porque ya no podría realizar sus labores. También el respeto a los mayores es una de las características de casi todas las sociedades y de las sociedades islámicas, por supuesto. También hemos visto fracturas curadas, como las de este húmero, una fractura en la mitad de la diáfisis, con pérdida de alineación, como veis, pero una formación de callo que indica que se ha recuperado y que ha hecho su vida normal, aunque tenga el brazo un poquito no alineado, pero ha hecho su vida normal durante mucho tiempo. Este es el callo. También fusión de vértebras cervicales, como veis aquí, como vimos ayer en un caso de vértebras torácicas. ¿Os acordáis ayer que lo vimos? Bueno, pues una cosa parecida, ¿vale? Lo que yo os comentaba ayer también de mirar en el montangular, en el trapecio, en la zona de inserción con el primer dedo, con el primer metatarsiano. Esta zona es la zona donde podemos observar una artritis. Esta es la zona, esta es lo que, esta zona de aquí que tiene un ángulo es la que conecta con estos dos otros huesos, otros carpos. La zona que conecta con el primer metatarsiano es esta. Esta, si veo en el primer metatarsiano, efectivamente, pues tiene que haber un reflejo, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Bueno, pues esto lo encontramos en varios individuos y casi todos hombres. O sea, que eso indica una manera de coger las herramientas, un uso diario en la utilización de útiles. Encontramos muchas, ya digo, artrosis en diferentes lugares del cuerpo, en personas seniles, artrosis muy importantes en la mayoría de las vértebras, con esto que ayer hablábamos, ¿os acordáis los osteófitos estos que vimos que eran como repisas? ¿Os acordáis, verdad? Que eran como bandejas que salían en posición horizontal y que pueden llegar a fusionarse entre sí. Si se llegan a fusionar, pues entonces estamos hablando de otra cosa. Si salen para arriba, como es en este caso que está empezando, esto se llama un sindesmófito y sirve, y su función sería apuntalar la arquitectura de las vértebras uniendo una vértebra con otra, lo cual impide el movimiento de las vértebras y al final acaba siendo un problema importante, claro. Estos son algunos nódulos de Small que descubrimos en bastantes individuos. Por ejemplo, esta vértebra es de un individuo adulto, pero joven. Sin embargo, tiene estos nódulos de Small que recordáis que eran impresiones que dejaban los discos intervertebrales, ¿verdad? Y es un nódulo de Small porque no ha rebasado el límite, se encuentra dentro la impresión. Y está relacionado con el transporte de cargas axiales, o sea, cargas que yo llevo encima del eje del cuerpo. No levantar pesas con los brazos, ni pesos, sino con el cuerpo, y transportarlo. Esto es lo que yo decía de los osteófitos que se levantan verticalmente, pues se llaman sindesmófitos y pueden provocar la formación de puentes entre una vértebra y otra y la anquilosis de esa articulación, claro, como vemos aquí. También descubrimos un posible caso de sífilis, siempre esto no se puede decir, ¿no? Nunca, pero realmente la forma del hueso, esta forma que tiene en aspecto de cera derretida, no sé si me entendéis eso. ¿Cómo se dice cera derretida en italiano? Y candle es en inglés es. Cuando está caliente y se derrite, eso, esta
este aspecto de cera derretida que va cayendo poco a poco, es muy típico de la sífilis en la tibia, sobre todo, pues en este caso. No podemos asegurarlo, claro, por supuesto, pero... Luego también otro aspecto de la sífilis, aparte de ese aspecto de cera derretida, es la formación de estas excrescencias que vemos aquí y de poros que indican infección, ¿no? Y, bueno, ¿puede ser por otra causa que no sea sífilis? Sí, puede ser, puede ser. Lo que pasa es que el aspecto que da así a la vista, pues es bastante parecido a una sífilis. Yo lo he consultado con otros expertos y todos coincidimos que no se puede afirmar, pero sí. Estamos hablando del siglo XV y sería un caso de sífilis importante porque hablaría de los primeros... Ya sabéis que la sífilis ha sido muy estudiada y no es verdad que viniera de América ni que nosotros la lleváramos. Había sífilis ya en todos los sitios. Pero sí es verdad que durante el siglo XV y XVI hubo un rebrote de la sífilis, seguramente producido por mutación, que la hizo mucho más virulenta. Y en España, en este siglo, hay muy pocos casos descritos. Este sería uno de los primeros, ¿no? Y, por último, ¿de dónde procedían? Esto es muy difícil de saber, claro, porque tendríamos que hacer marcajes de ADN y demás. Nosotros no teníamos medios en aquella época para hacerlo. Esto es un trabajo de hace 6 años, una cosa así. Tampoco teníamos dinero para hacerlo. Pero sí que podíamos establecer una relación entre la morfología de los individuos para establecer un posible, lo que se llaman las distancias biológicas, o sea, cuál sería la posición de nuestra necrópolis con respecto a las demás. Y para eso estudiamos lo que se llama la distancia biológica, teniendo en cuenta el tamaño y la forma. Veis que el tamaño y la forma de el tamaño, por ejemplo, de Santa Clara se parece muchísimo a la mayoría de las poblaciones españolas. Y solamente difiere de todas estas. Veremos por qué luego, ¿vale? Y en la forma, sin embargo, pues hay un núcleo formado por todas estas formas, por todos estos que están muy unidos, y luego aquí los neolíticos están muy separados, y Santa Clara parece que también un poco. Y aquí en la serie masculina, esa era la serie femenina, la serie masculina lo tenemos aquí también, una cosa parecida. El tamaño está muy unido a todos los demás, quitando estas necrópolis de aquí, que siempre estamos con las mismas, son los judíos de Montjuïc, los mendigos del Muro de Horma, los de Sepúlveda y los visigodos, y los demás están más o menos relacionados. Si lo agrupamos en un diagrama de distancias euclídeas, pues vemos que Santa Clara, que está aquí, forma un grupo en la serie femenina con las necrópolis más robustas. Esto es en forma y en tamaño, ¿eh? Y está separada de las más gráciles, como es, por ejemplo, el Burgo de Horma, que eran todos mendigos, o en Sepúlveda, que es una necrópolis muy, 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 muy grácil también. Y en los hombres pasa una cosa parecida. Aquí tenemos a Santa Clara, y que está unida a este clúster, y separada de estos que ya sabemos que son los más gráciles de todos. Si comparamos las necrópolis que tienen, son iguales o diferentes, nos damos cuenta de que las más parecidas a Santa Clara se encuentran la mayoría en la zona geográfica del norte, y las de la costa mediterránea, aun siendo algunas musulmanas, se encuentran más separadas en tamaño y en forma. Esta 16 y esta 7 corresponde con el Burgo de Osma, que es una necrópolis muy especial de mendigos, personas que tenían muchas taras físicas y, por lo tanto, no se debe de tener en cuenta a la hora de establecer la morfología de la población en general. Y esta de Sepúlveda, que también es una necrópolis muy especial sacada de un osario. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con estas dos necrópolis. Sin embargo, fijaros el parecido con estas necrópolis del norte de España y la diferencia que hay con las que se encuentran en la costa mediterránea.
aunque dos de ellas sean de la misma religión que la que tenemos en Santa Clara. Bueno, todos estos datos parece que confirman la opinión de historiadores que dicen que efectivamente la reconquista española que se fue moviendo de norte a sur llevó consigo una repoblación por parte de los habitantes del norte de muchos de los poblados que se encontraban en el camino de la reconquista. También es verdad que muchos musulmanes y muchos judíos se quedaron en los pueblos, pero otros huyeron quedándose en la parte musulmana. Y nos encontramos con una parte norte del país menos poblada que ha sido poco a poco poblada con los habitantes del norte que han ido bajando. Cuadra perfectamente con lo que estamos diciendo. Realmente tenemos datos históricos, por ejemplo, fuentes musulmanas que dicen que en el año 997 la villa fue saqueada por Almanzor, que hizo prisioneros a sus habitantes, trasladándolos a Andalucía. Y según un historiador, Velasco, que es un historiador de esa zona, dice que Cuéllar en el siglo XI ya estaba reconquistada y definitivamente repoblada. Repoblada significa con gente que ha venido del norte para ocupar el espacio que habían dejado los que se habían ido. Esto es importante que lo sepamos y que tengamos en cuenta todos estos datos a la hora de establecer nuestras relaciones. Parece que cuadra que la necrópolis de Cuéllar ha sido ocupada en parte, claro, por personas que han ido bajando del norte. Bueno. Ya sabéis que España fue conquistada por los musulmanes, casi toda España, menos la parte norte, y estuvieron en la península 8 siglos. Y luego, bueno, los musulmanes eran tan españoles como los españoles que vivían en el norte, claro, porque ya después de 8 siglos estamos hablando de más de 40 generaciones. Entonces, pues efectivamente. Pero la reconquista que empezó en Asturias y fue bajando poco a poco, el último reducto fue Granada, ya lo sabéis, en el siglo XV, a finales del siglo XV, pues fue un trasiego de personas importantes, porque mucha gente se quedaba en los sitios, se quedaba en los pueblos que eran reconquistados para salvaguardar sus pertenencias, pero otros, sin embargo, huían hacia la zona donde ellos se sentían mejor y más seguros y más respetados. Bueno, aquí estamos evidentemente en las conclusiones ya. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos dicho hasta ahora, a ver qué podemos aportar a lo que ya se sabía, que es lo que se trata. Un trabajo científico tiene que aportar a lo que ya se sabía. Vamos a ver, estamos descubriendo un cementerio musulmán en Cuéllar. Ahora el cementerio está colocado en medio de la urbe, como habéis visto, en medio de la ciudad. Pero los cementerios musulmanes no están colocados así normalmente, están colocados a la salida de las ciudades. Claro, hay que tener en cuenta que Cuéllar, que tiene una muralla muy bonita que rodea la parte antigua, pues esto está fuera de la muralla. ¿Vale? O sea que cuadra perfectamente con un cementerio musulmán de los habitantes de esta villa. El enterramiento es puramente musulmán, según los preceptos del Islam. Por lo tanto, estamos ante un área territorial que está siendo ocupada por musulmanes, pero que está siendo respetada por los demás. Y esto es muy importante. No hemos encontrado ninguna tumba violada, ni hemos encontrado ninguna tumba de cristianos entre medias, porque puede ser que haya tumbas con un decúbito lateral, otro un decúbito supino. No, 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 aquí todos eran decúbito lateral. Por lo tanto, todos eran musulmanes. Importante este dato para cuadrar la convivencia de esta gente en esta villa, en esa época. Evidentemente, según la cronología, nos encontramos con los últimos mudéjares que había en Cuéllar. Las tumbas, 91 en total, albergaban 95 individuos, la mayoría de ellas, como veis, individuales, y
la distribución en sexos y en adultos y demás, ya lo hemos visto, solamente llama la atención la poca cantidad de neonatos encontrados. Ya sabemos que los neonatos son objeto de diferentes ritos en muchas culturas. Hay culturas que los entierran incluso debajo del piso en donde viven, porque para protección del lar, ¿no?, del lugar donde viven. Hay otros que no consideran a los niños personas hasta que no les salen los dientes. Y entonces eso también hace que reciban un tratamiento funerario diferente. En fin, bueno, nuestra sociedad, el bautismo sería la aceptación del niño en la sociedad, ¿no? Digamos, el rito por el cual el niño deja de ser un niño para tener nombre, ¿verdad? Es una cosa parecida, lo que pasa es que está tan tapado por cosas culturales que no nos damos cuenta, pero realmente es una cosa así, ¿no? No sabemos exactamente cuántos niños estaban allí, no lo podemos saber. La Macbara está exhumada en parte solamente y eso nos impide una valoración total de la demografía de la población. Pero sí podemos decir que la mortalidad femenina entre 20 y 39 años puede estar relacionada con la época reproductora de la mujer, claro. Parece lógico pensarlo. Y que el porcentaje de hombres y mujeres ancianos más o menos sería igual. La población infantil menor de 7 años tiene una mortalidad importante. Se supone que estos niños que han pasado ya el primer año se enfrentan, como hemos dicho antes, a esas enfermedades propias de la niñez, que en este tiempo causaban estragos. Una mortalidad de un 20,5% es bastante alta ahora. En aquella época debía ser mucho más, ¿eh? Lo que pasa que, vuelvo a repetir, la zona del cementerio donde están los niños enterrados justamente es la que está cortada. Así que no podemos saber exactamente cuál es el porcentaje de mortandad en esa época, pero debería ser muy alto también. La forma del cuerpo, como veis, el cráneo es muy grande en los dos sexos. En los hombres es un 7% mayor que en las mujeres. La estatura también es importante, 1,63 de media en los hombres y 1,55 en las mujeres. En aquella época esta es una estatura que no está mal. Y cuando comparamos con otras poblaciones, los hombres se sitúan entre los grupos de los bajos y las mujeres entre las más altas. Eso quiere decir que el dimorfismo sexual era pequeño, era menor de que en otras poblaciones. ¿Qué significa eso? El dimorfismo sexual, ya sabéis que es la diferencia que hay entre los hombres y las mujeres en una población. Está comprobado que el dimorfismo sexual aumenta cuando las tareas son diferentes entre sexos y disminuye cuando las tareas son iguales. ¿Por qué? Pues porque el esqueleto es muy plástico y se adapta mucho a las necesidades del individuo. Si las mujeres hacen un trabajo muy similar al de los hombres, el dimorfismo sexual entre las dos, que genéticamente siempre lo va a haber, se va a igualar. Sin embargo, si las ocupaciones son diferentes y el hombre se dedica a unas ocupaciones y la mujer a otra, normalmente los hombres a cuestiones relacionadas con fuerza física y las mujeres con tareas del hogar y demás, entonces el dimorfismo sexual aumenta mucho. Eso está comprobado y está visto en muchas poblaciones cazadoras, recolectoras y demás. O sea que aquí el dimorfismo sexual no es tan alto como en las demás necrópolis que hemos estudiado. ¿Qué significa eso? Seguramente el trabajo femenino y masculino estaría muy repartido, ¿vale? Y como pasan actualmente en los pueblos, las mujeres tendrían que ayudar en la agricultura y la ganadería como hacen hoy en día también, claro, por supuesto. Se sabe por documentos históricos que esta población musulmana estaba compuesta por agricultores que tenían una pequeña tierra para labrar y por algunos pastores. Esto
Se sabe por documentos, ¿no? Que los llaman medianos propietarios. O sea, no eran grandes propietarios ni eran tampoco gente muy pobre, sino eran medianos propietarios. Justamente la mayoría cristiana de la época y también miembros de las religiones judía y musulmana pertenecían a estos medianos propietarios. Bien, recogemos en el ayuntamiento, recogemos actas en las cual, y documentos en los cuales nos hablan de los moros, como se los denominaba en aquella época, ¿no?, que hacen transacciones económicas con los cristianos y con los judíos sin ningún problema. O sea que realmente es importante el papel que tenían. De hecho, cuando llega un personaje muy importante en la historia de España, que es Álvaro de Luna, se le recibe en el pueblo con las personas más importantes del pueblo y en las crónicas dicen que dentro de esas personas había 6 moros. O sea, si cuando viene un personaje importante a la villa, que debía de pasar una vez cada mucho tiempo, porque antes las comunicaciones eran mucho más lentas y peores, se reúnen todas las fuerzas vivas del pueblo y allí hay 6 moros, realmente me están hablando de que los moros tenían un papel importante en la vida social y cultural y económica de ese pueblo. ¿Cómo eran los medianos propietarios? Pues grupos familiares que trabajaban todos en el campo y que vivían bien, sin tener problemas de hambre ni de, a no ser que el año surgiera mal, y que utilizaban todos los miembros de la familia para poder subsistir, ¿vale? Fijaros que aquí hablan cómo se denomina un mediano propietario en aquella época, pues una persona que tenía una tierra de entre 10 y 20 obradas, una yunta de bueyes para trabajarla, y algunos tenían rebaños que podían llegar hasta 100 cabezas. Eso era lo que tenían. Con eso subsistían. No eran ricos, pero subsistían, ¿vale? Fijaros que el patrimonio medio de estos medianos propietarios se estimaba en torno a 150 maravedíes, que era la moneda de la época, mientras que los caballeros era del orden 5.000, o sea, era del estrato bajo social, pero dentro de los que trabajaban para vivir, trabajaban mucho para vivir, pero sobrevivían bien. Incluso aparecen también datos en los que los moros se les concede que cojan madera en los bosques. O sea, quiero decir que estos documentos nos están indicando muchas cosas. Nos están indicando que la población mora estaba absolutamente integrada en la vida económica, social y cultural de la villa. Bueno, con respecto a lo que hemos establecido antes de la forma del cuerpo, las extremidades superiores, los huesos son muy robustos en los dos sexos, pero sobre todo en los hombres. Y la asimetría lateral es más acusada en los hombres. ¿Esto qué me dice? Que las mujeres trabajaban también, pero los hombres llevaban los trabajos más duros. Y que los hombres tenían un mayor reparto, un mayor uso de un lado que otro. Esto es importante también, ¿vale? Bueno, evidentemente las tareas agrícolas y ganaderas requieren del uso de herramientas y de útiles, como pasa hoy en día también. Y en el caso de Cuéllar, que es una ciudad, una villa que se encuentra en una loma con muchas subidas y bajadas, pues también había un desgaste físico importante en eso, ¿vale? Las extremidades inferiores, ya hemos dicho antes, muy robustos en ambos sexos, sobre todo en los hombres, lo cual indica un gran uso continuo de estas extremidades, ¿vale? Todo esto que estoy diciendo, nos estamos haciendo una idea ya de lo que eran, cómo vivían y qué es lo que hacían. Evidentemente, las actividades relacionadas con la marcha en este ambiente de agrícola-ganadero tiene mucho que ver con la ganadería, claro, y con el pastoreo y todo lo demás. Evidentemente,
La orografía de Cuéllar, también llena de cuestas, también ayuda para entender el porqué de esa robustez tan fuerte en los brazos y las piernas y la aparición de los peines en rótulas y en el calcáneo. Bueno, estos son algunos de los grabados de la época en los cuales las mujeres, como veis, trabajan en el campo también y no pasa nada. O sea que realmente la mujer ayudaba al hombre, evidentemente, en todo lo que podía, porque no eran épocas para de sobranza ni nada por el estilo, ¿vale? Bueno, también es interesante saber que el alto porcentaje de patologías vertebrales que hemos observado, de nódulos de Small, algunas hernias, la artrosis vertebral, está muy unida con la carga de pesos de manera axial, ¿no? Y eso también lo podemos relacionar con el transporte de la leña, por ejemplo, o de otros enseres que podían ser transportados en el quehacer diario de los individuos, desde muy temprana edad, como pasa normalmente hoy en día en todos los pueblos, ¿vale? Con respecto a la actividad en cuclillas, ya lo hemos dicho antes, era muy importante debido a la falta de mobiliario en casa y a la costumbre esta musulmana de ponerse en esa posición, y las mujeres tenían un porcentaje mayor, por lo tanto se supone que el trabajo en cuclillas debía ser ligeramente superior. Seguramente que las labores en casa también ayudaban a que la posición estuviera más frecuentemente en las mujeres que en los hombres. Y con respecto a las personas inválidas, también nos indican que estas personas eran cuidadas y que durante una parte importante de su vida, a veces toda su vida, estuvieron cuidados, alimentados y respetados por el resto de la población. Muchos de ellos tendrían una vida laboral normal y al llegar a los años de senilidad, pues el resto de la familia se ocuparía de ellos. Esto es muy normal, no solamente en los musulmanes, los cristianos también, por supuesto, y en los judíos, se respeta mucho a las personas mayores, y en el ámbito musulmán, por supuestísimo, hasta hoy en día, claro, mandan mucho en las casas. Y, bueno, no hemos observado ningún caso de raquitismo ni de anemias que se puedan reflejar una alimentación deficiente, tampoco líneas de hipoplasia en una proporción alta. Ya sabes que las líneas de hipoplasia no se pueden adjudicar directamente a una anemia ni a una falta de alimentación, pero es verdad que en este caso las líneas eran en una frecuencia prácticamente nula. Y por todo eso pensamos, con toda la documentación histórica, todo lo que sabemos y demás, que la alimentación de estos individuos pues no debía ser demasiado mala, y además tenían suficiente como para cuidar a ancianos y a personas invalidantes también. Y la convivencia con otras culturas, ya sabemos que en aquella época la cosa estaba. Ya sabéis que las ciudades y los pueblos castellanos normalmente estaban divididos en varios barrios. El barrio de los judíos se llama judería, el barrio de los moros se llama morería y el resto de la población que era cristiana. A veces se han producido problemas, sobre todo con los judíos, de asaltos y de actos violentos. En este caso nosotros no podemos decir que nos hemos encontrado ningún rastro de violencia, porque no es verdad, no hemos encontrado nada, lo cual no, tampoco podemos decir que no la haya habido, pero no tenemos ningún dato como para ningún dato violento. La única fracturas que hemos visto son antemortem y se han curado perfectamente. No tenemos ninguna fractura perimortem ni nada, ninguna herida que podamos estimar que sea causa de la muerte, ninguna. El estudio de los caracteres no métricos con importantes componentes genéticos, algunos son, ya sabéis, los caracteres epigenéticos o no métricos, son aquellos que pueden aparecer o no en el esqueleto de los individuos, que no reflejan patología y que algunos de ellos tienen un componente genético alto. Bueno, pues dentro de los que tienen un componente genético mayor, se revisaron todos y se llegó a la conclusión de que la consanguinidad, la endogamia de este grupo, pues era bastante grande, porque esos porcentajes
de caracteres no discretos, caracteres no métricos, se repetían en el cementerio con una frecuencia bastante alta. Bueno, ¿dónde vivían estos últimos mudéjares de Cuéllar? Nos vamos a la documentación también y nos indican que ellos vivían en uno, según un documento de la época, en el, lo que llamaban ellos barrio de moros. Barrio de moros donde tendrían su mezquita o su lugar para rezar y tendrían su mercado o lo que fuera, como pasa actualmente en muchas ciudades donde hay unas minorías, ¿no? No hay ningún documento en el archivo parroquial ni en el ayuntamiento que indique actos de violentos ni nada en contra de alguna de estas minorías, ninguna. Otra cosa que nos ayuda a pensar en esto es la conservación del recinto religioso. Ese recinto era una zona que se estaba claro que estaba manejada por los musulmanes y que se les permitía enterrar con ese rito. De hecho, las tumbas son respetadas, incluso tienen hasta las láminas de olmo, las tablas de olmo, esta que hemos dicho antes. O sea que era una zona protegida y respetada y que ellos manipulaban y hacían sus ritos allí. Y eso, es imposible hacer eso sin que se entere el resto de la población. Quiero decir con esto que eso me está indicando también la coexistencia de las diferentes culturas sin hemos podido observar ningún acto de atentado contra esos contra estas tumbas ni contra estos individuos. Los individuos están en perfecto estado, por supuesto. Además, la presencia de este pendiente con inscripciones que dice que no hay Dios sino Alá, se supone que este pendiente sería un pendiente que la mujer llevaría puesto o en las ocasiones especiales y demás, también indica el respeto que se tenía al profesar otra religión que no fuera la religión cristiana. Estamos hablando de finales del siglo XV y es un dato interesante, importante y que debemos tener muy en cuenta a la hora de establecer luego las características sociales de ese periodo. Bueno, las limitaciones de este estudio son muchas, evidentemente, pero nosotros ya hemos dicho que podemos decir con todos estos datos que la convivencia entre estas distintas confesiones religiosas en la época de la utilización de la Maqbara no entrañaba ningún problema social ni cultural dentro de esta ciudad. Y bueno, esto es todo. No sé si os ha gustado, si tenéis alguna pregunta. Sí, sí. No, estamos intentando estudiarlas ahora. Hay una necrópolis que además es coetánea, o sea, de la misma época que esta, con ritual cristiano total. Y sería muy interesante comparar los dos datos, pero todavía no tenemos el permiso para hacerlo. Pero sí es verdad que lo hay. Y eso también indica lo que estamos, no lo he dicho, pero indica, lo que no hay son judíos, judíos no hemos encontrado. Pero los judíos normalmente, eso sí que fueron expulsados, la mayoría de ellos. Y muchas veces los judíos que se quedaron en España se convirtieron, aunque fuera de puertas para afuera, ¿no? Y entonces el rito de enterramiento supongo que sería muy parecido al cristiano. Pero los musulmanes y la necrópolis musulmana y la necrópolis cristiana existen en la ciudad, están separadas físicamente,
pero con ritos totalmente separados, pero son contemporáneas. Sí, claro. Por supuesto. Sí. Ahora estamos haciendo un estudio de la dieta de estas personas. Entonces sería muy conveniente confrontarla con los cristianos. Pero los otros cristianos resulta que estaban en una iglesia, problemas burocráticos, que hasta que no tengamos los permisos no podemos atacarlo. Yo creo que la intención de esta conferencia, como la del año pasado, como cuando hablo con la profesora Chavarria, siempre es la misma, es no se puede hacer un estudio individualmente de nada y hay que tener en cuenta todas las fuentes a la hora de establecer las conclusiones de un trabajo. Eso es, si os ha quedado eso claro, vale la pena esta conferencia porque es imposible trabajar de manera aislada o venir aquí a explicaros un caso particular. Mirar este caso tan bonito, no tiene sentido. El sentido lo gana cuando añadimos algo a lo que ya se sabe. Y eso es lo importante. Sí. Aislada significa fare l'antropologo, come fare l'archeobotanico, come fare l'archeozoologo, se non contestualizzi quei dati, con i dati storici, archeologici, di quello che ti danno tutte le altre scienze, non serve a niente, perché come vi ho già detto, se lui ci presenta questi dati, ma sì, c'è questa cosa nella rotula, no. Mangiano bene, c'hanno la carie, i bambini non ci sono, questo non c'è bisogno, perché già si sa l'importante è tutti questi dati riuscire a mettere nel loro contesto storico, perché magari le differenze tra questa necropoli e un'altra sono minime, ma sarà la fonte scritta e i dati ambientali, eccetera, che ci daranno quella interpretazione che permette di cambiare la storia. L'antropologo, se è un bravo antropologo, il suo obiettivo non è stare lì a pulire le ossa o a fare cose, è a fare storia, a dare un apporto, una innovazione che permetta di dire in questo caso la storia della Reconquista, come hanno detto gli storici, è vera per questo e quest'altro motivo. O in questo sito si vede questo, o al contrario sarebbe ancora stato meglio dire no, quello che dicono gli storici, l'analisi antropologica non lo conferma e quindi dobbiamo continuare a indagare perché qua c'è un problema. Io quello che ho trovato estremamente interessante, che un po' per caso, un po' perché sono i temi che in Spagna vengono indagati molto approfonditamente, grazie al nostro contesto storico e al tipo di materiali, è il fatto come in questi cimiteri, in queste città, in questi siti, si riesce molto bene a individuare tramite la documentazione archeologica, e può essere in questo caso l'antropologia, ma attenzione, fondamentalmente la ritualità funeraria, non tanto l'osso in sé, se non lo studio della ritualità, della dieta e delle caratteristiche specifiche, genetica di questi individui, differenze culturali, perché qua stiamo parlando di slamici, ebrei, cristiani, sono tre culture che possiamo credere o meno a differenze razziali o a differenze geografiche, eccetera, però è chiaro che diverse culture, diversi modi da fare si possono individuare archeologicamente. Questo ci dovrebbe dare molto che pensare su altre tematiche. Se noi differenziamo tre persone perché hanno religioni diverse, scusate, longobardi e goti sono anche di un'altra religione, avevano possibilmente altri elementi che non stiamo cercando o che non sappiamo come cercare. E a questo riguardo, molti di voi purtroppo non c'eravate, abbiamo avuto un'altra conferenza straordinaria che si è centrato proprio sullo stesso aspetto, come differenziare ebrei, cristiani e islamici a partire dai dati archeobotanici. E anche lì si riescono a identificare dati, quartieri, modi di fare, alimentazione, eccetera, a partire delle ossa, ma le ossa in sé non ci danno nessuna informazione, è il confronto tra quelle ossa.
confiamo su queste tre culture. A questo proposito sarà fondamentale che tu parli assolutamente con Marta, che sarà sicuramente nell'ufficio, perché lei proprio sta lavorando sullo stesso tema, come identificare in aree di Reconquista e durante quei momenti lì le specificità di queste tre culture, quindi fondamentale. Boh, in sintesi, non possiamo, anche se ci piace molto un tema specifico, lasciare da parte tutto quello che è il suo contesto e soprattutto anche leggere, perché se lui non legge e non va a cercare le fonti scritte, le fonti di archivio, i confronti, la documentazione su altri siti, la documentazione che lui ha su questi siti resta... Yeah. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con la profesora Chavarria. El trabajo multidisciplinar es esencial, pero hay que dar una vuelta de tuerca más todavía. No solamente los equipos tienen que estar formados por gente diversa, sino que las aportaciones no pueden ser aisladas. Yo no puedo aportar nada si a mí me entregan estos huesos en cajas y yo hago el estudio antropológico, no saldría ni el 10% de lo que ha salido aquí. Ni el 10%. De un punto de vista antropológico estoy hablando, ¿eh? Y eso es muy importante que lo sepamos. Por eso la importancia de que el antropólogo de campo esté en la excavación, que tome notas, que haga sus fotografías, que haga sus análisis, no solamente en el laboratorio, sino en el campo. Porque eso nos va a indicar luego, nos va a ayudar a establecer el ritual de enterramiento, la forma de los individuos, cómo estaban colocados, el ajuar, todo lo demás, todo eso se influye. Y yo creo que este caso es un caso paradigmático en esto, ¿no? Es un caso que, igual que el del Burgo de Osma del año pasado, era una necrópolis muy especial, muy específica, muy, muy rara. Esta, sin embargo, es una necrópolis que me puede servir para establecer un método de trabajo, que eso es lo importante, un método de trabajo en el cual yo al final del todo pueda aportar cosas. No solamente decir, pues lo que decía ella, que la rótula tiene tal, sino aportar algo más a la historia de este pueblo. Questa e tante altre lezioni, quanto è importante raccogliere i dati antropologici dall'inizio. Non è detto che ci sia sempre negli scavi un antropologo, anzi nella maggior parte degli scavi di emergenza che conosco non c'è mai l'antropologo sul sito, però se c'è gente che conosce la problematica e che sa come trattare questo materiale, scavate, documentate, il massimo possibile, perché quando poi l'antropologo si trovi, come dice lui, nella situazione sbagliata, hanno già fatto lo scavo, i morti sono fuori scavo, ma se l'antropologo conta con una documentazione di scavo precisa, sistematica, fotografie fatte il massimo di volte e le ossa raccolte in modo corretto, agilizzerete molto il lavoro, che nella maggior parte dei casi purtroppo questo non si fa. E il dato, lo sappiamo spesso, è questo: non posso studiarlo perché non hanno separato le ossa, perché non hanno fatto le foto, perché c'è una sepoltura molteplice, ma chissà come questo, come proveniva. Quindi chi non vorrà essere antropologo e chi non si dedicherà specificamente a quello, comunque archeologicamente quando sia su uno scavo, almeno avete quelle minime conoscenze che vi aiuteranno non tanto a sapere se è uomo, donna, bambino, eccetera, se no come trattare quella documentazione perché sia il più adeguata possibile. Boh, io ringrazio a Jesus, vi saluto tutti perché penso che questa è la ultima lezione di questo corso e vi auguro che fate un buon esame. Grazie a Jesus. Un piacere.